Bienvenidos al informativo cultural de la Universidad de Guanajuato. Esta vez les presentamos los eventos culturales que se llevarán a cabo del 29 de junio al 5 de julio de 2011. Mi nombre es Itla Santana y transmitimos a través del canal de YouTube de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato para todo el mundo. Arte Shock es un proyecto de TV UNAM que busca la difusión del arte actual en México y realizó un concurso para participar en un programa de televisión, una página de internet y tener presencia en redes sociales. Josué Isaí Velasco Magdaleno, egresado del Departamento de Artes Visuales del Campus Guanajuato, fue seleccionado con el proyecto de Sofía Magdaleno en la segunda temporada del programa Arte Shock, donde luego de que un jurado revisó 150 carpetas de artistas de todo el país, se seleccionaron 10 y de ahí, posteriormente, solo 3, siendo Josué uno de los semifinalistas en la categoría Arte Acción y hoy se encuentra con nosotros como Sofía Magdalena para platicarnos esta experiencia. Sofía Magdaleno, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por invitarme. Oye, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la importancia de que tu trabajo como productora de arte visual se inserte en círculos a nivel nacional como en Arte Shock? En realidad, el proyecto específicamente es lo que tiene una como parte muy fuerte metiéndose en este sistema televisivo que, después de todo, es un rol que critico también, ¿no? Entonces, darle fuerza a un proyecto mediante la televisión ayuda a que llegue a más personas que muchas veces no se dan el tiempo de ir a una galería, por ejemplo. Claro. Les llega práctico y en su casa, entonces podemos abrir como los límites de los alcances del proyecto. Claro, y explorar por medio de la televisión y todo, ¿no? Como tener más impacto, ¿podría ser así? Exacto, sí. Hacerlo un poquito más universal. ¿Y por qué elegir el performance como categoría para participar? Yo empecé con esta situación mediante fotografía y video, pero en algún momento sentí que debía salir más allá, explorar otros límites. Y el arte acción llegó no como un deseo de hacerlo, sino como un apoyo a la pieza en sí. Muy bien. ¿Qué esperas después de participar en este proyecto? Pues en realidad esta es una segunda etapa. Entonces ya se está cumpliendo con muchos de los objetivos. Uno de ellos era esto del mayor alcance, para dar como una idea de íconos de lo que hace un personaje a través de su apariencia. Entonces, ya con esto estoy obteniendo otro tipo de piezas como fotografías, videos, arte objeto. Me está dando varias salidas. ¿Dónde podemos seguir el desarrollo de este proyecto? Cada día estoy registrando y documentando mi proceso en velascoymagdaleno.blogspot.com y en Facebook /sofia.magdaleno, y se va a poder apreciar a partir de septiembre en el programa de Arte. Muy bien, pues Sofía Magdaleno, muchísimas gracias por estar en el informativo cultural. Muchas gracias. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato continuará con la capacitación a los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Del 26 de junio al 2 de julio estarán con el maestro James Dempster, quien ha trabajado como director concertador con el tenor Plácido Domingo y ha dirigido 4 conciertos sinfónicos con Miguel Bosé.
y entre otros puestos dentro del ambiente musical, ha sido director del Coro de Bellas Artes y profesor de la Escuela Superior de Música de Limba. Y hoy tenemos una entrevista con él para que nos platique todo acerca de esta capacitación. Bueno, es algo muy atrevido de algún lado, porque los instrumentistas siempre tocan, pero todos sabemos que la melodía, la voz humana, es la madre sierra de toda la melodicidad de los instrumentistas y todo eso. Entonces, cuando me invitaron a inventar un curso aquí que podría aportar algo especial a los músicos de la orquesta, digo, pues ¿qué puedo ofrecer? Se me hizo que un punto de vista vocal a la orquesta. Entonces, lo que estamos haciendo es a todos los músicos, estamos haciendo cosas para conocer más la relación de cuerpo y espíritu, flexibilidad y fuerza en el cuerpo. Eso cómo se relaciona con la voz. Estamos haciendo una especie de gimnasia vocal. ¿Gimnasia por qué? Porque los músicos somos atletas de los músculos pequeños. Y todos los atletas del mundo tienen alguna gimnasia para mantener dos cosas: fuerza y delicadeza. Entonces, lo que estamos haciendo con los músicos es saliendo un poco del esquema cómodo del trabajo cotidiano y explorando cuáles son las capacidades vocales que tiene cada ser humano. Porque si no los usamos, muchas veces se quedan pues derrumbados por ahí y se nos olvida que tenemos ciertas capacidades de expresión con nuestras propias voces. Básicamente es lo que estamos haciendo a través de una gimnasia vocal bien estructurada y yo creo que muy clara. Los maestros están respondiendo con muy buena gana y mucha fe, porque también se han puesto en mis manos para esto. Y yo trato de llevar una dinámica lúdica de juego, porque así estamos más a gusto con puntos muy importantes que ojalá filtre esos nuevos procedimientos y conceptos y prácticas al trabajo cotidiano. Póngase a cantar, gente que estén escuchando esto, porque es muy fácil decir, ay, mi voz no sirve, ay, qué feo me salió. No hagas ningún comentario negativo sobre tu personalidad o tu voz o tu ser. Si algo no te gusta, mejor di, está en proceso, está mejorando. Entonces abre la boca y canta, y si está en proceso, todos estamos en proceso. La Coordinación de Colecciones Editoriales Institucionales de la Universidad de Guanajuato y la Colección Letras Versales, en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, convocan a participar en el Taller Universitario de Creación Literaria, Al Taller, que se llevará a cabo este 29 y 30 de junio y 1 de julio en la ciudad de San Luis Potosí. El maestro Aragón y Miguel Ángel Duque Hernández coordinan este taller en el cual se practicarán géneros como la poesía y el cuento. Los objetivos de Al Taller son la formación de escritores y el impulso editorial de los textos producidos por los integrantes de dicho taller, que al final se hará una selección para formar un número de la colección Letras Versales, editado bajo el sello Al Texto por la Universidad de Guanajuato. Radio Universidad de Guanajuato estrenó el pasado 22 de junio 35 milímetros, un programa de cine que está enfocado a tratar todo sobre los directores o temáticas de los ciclos del cineclub. Aquí, más que dar datos biográficos de los directores, se incluirán noticias, entrevistas, reportajes e información sobre festivales y las principales escuelas de cine en México. Y hoy tenemos la presencia de Lucy Ramírez, quien conduce este programa, y de Montserrat Alejandri, coordinadora del Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Bienvenidas, Lucy y Montse, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. ¿Me pueden decir cómo surge la necesidad de crear un programa de cine? Pues bueno, para empezar es porque creo que Guanajuato es un, es una ciudad muy cinéfila, muy fotogénica. Entonces, aparte de los festivales, tiene un cineclub de los más antiguos, de los con más tradición en nuestro país. Entonces, de ahí surge la idea. Y bueno, ahorita está arrancando el proyecto en Radio Universidad y esperamos que lo escuchen. Pero pues sí, ese es el origen de que cómo se hace tanta actividad cinematográfica y no había un medio que, digamos, lo difundiera para la gente. La idea del programa es que se trate de todo, ¿no? Como entrevistas, hablar de festivales, hablar de todo esto. ¿Y esto está basado en qué? La mayor parte está basada en la programación del cineclub. Eso es lo que hace Lucy. Platica sobre los directores que están en su momento dentro de la programación del cineclub. Habla también de gente que estuvo inmersa en la producción que a veces no se alcanza a tocar. Y pues bueno, le da como ese panorama más amplio a cada uno de nuestros ciclos. Y además, ella ya incluye algunas otras secciones. Que son también como entrevistas, ajá, ¿no? Que son las entrevistas, que son, por ejemplo, aparte de lo que va a venir en Cineclub, va a haber reportajes también. Entonces, es un programa como muy completo, como también noticias, es un programa muy completo que vamos a poder disfrutar desde lo que se está generando actualmente del cine, dentro de la cinematografía actualmente, y los clásicos los vamos a retomar. Entonces, si por ejemplo en el caso de las entrevistas, ajá, sería por ejemplo irnos para los festivales, ajá, y entrevistar a los jóvenes que están haciendo cine. Entonces, es también como un foro. Sí, ajá, para que ellos también digan dónde van a estar programados o si ganaron, qué ganaron. Pues sí, para darle difusión a todos los jóvenes creadores del séptimo A. ¿Y qué día y a qué hora lo podemos escuchar? Pues los miércoles y los sábados. Los miércoles a la 1:30 de la tarde, uh-huh, y los sábados a las 7 de la noche para que pues nos sintonicen. Y aparte, la verdad, se la van a pasar muy bien. Es un muy buen rato en el que van a pasar intentando viajar con la imaginación, que es precisamente lo padre de la radio. Bien, ¿algo más que quieran agregar? Pues a mí me encanta una sección con la que inicia Lucy, que es de noticias. Ahí nos enteramos de todos los chismes nuevos en el mundo del cine. Y además que, bueno, ojalá y se convierta en un espacio de participación. Comentábamos, sí, hay que ir viendo, ¿no? Sí. Si a través del mismo espacio de la radio podemos generar ciclos del oyente. Entonces, claro, pues bueno, vamos viendo la dinámica y ojalá y puedan participar en los radioescuchas. Muy bien, pues gracias por estar en el Informativo Cultural. No, gracias a ti, Itla. Gracias. Les recordamos que este 29 y 30 de junio se presentará la obra Carmen de Georges Bizet en el Auditorio Tres Guerras de la ciudad de Celaya. Esta producción es organizada por el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, el Sistema Municipal de Arte y Cultura y la Universidad de Guanajuato Campus Irapuato Salamanca a través de la Unidad de Gestión y Fomento Cultural. Para más información, visita www.conservatoriocelaya.edu.mx. Recuerda que las galerías universitarias estarán abiertas hasta el 8 de julio. Aún puedes visitarlas y ver las exposiciones Estímulos, Laboratorio de Experimentación y Colecciones con entrada gratuita. Visita nuestra página www.extensión.ugto.mx y súmate a las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural. Te esperamos en nuestra próxima edición. ¡Nos vemos!